Exactamente cuando ellos disponían a robarle a una señora se inició la persecución con uno de los individuos en moto. Las motos actúan esa mañana, es vista de que yo tengo mucho tráfico. Esa avenida es muy transitable esa hora de la mañana. Es por eso que utilizamos las motos, quienes se pueden desplazar, y ubicaron a dos de ellos. Ellos entregaron a los otros dos y ahí con la inteligencia se pudo determinar y poder capturar a las cuatro personas. De los celulares recuperados estamos ubicando a los dueños para que ellos puedan venir y poner la denuncia correspondiente. Bien, que lo hagan más seguidamente. ¿En algún momento ha sido víctima de la delincuencia usted? Sí, en las interprovinciales. ¿Qué le han robado? Bueno, a mí no, porque le han robado a otras personas, celulares, todo lo que han tenido, billetera. ¿Y ahora usted cómo ve este operativo? ¿Quiere que continúen? ¿Qué espera usted? Sí, que tenga resultado, o sea, que lo hagan lo más seguidamente posible, porque hay bastante robo en los vehículos.